en la comunidad Vado Ancho, en el municipio de Santo Tomás del Norte. Se ubica Farmacia La Bendición, un emprendimiento que nació del fruto y dedicación de Tania Lizeth Herrera Paz, con el apoyo de su familia y el buen gobierno a través del MEFCA. Antes de tener la farmacia, sembrábamos maíz, sorgo, ajonjolí, frijoles. Pues ya después construimos con el esfuerzo de uno, construimos este local para la farmacia. Nosotros pusimos esta farmacia pues porque ya la gente, por lo menos uno iba hasta Somotillo a comprar medicamentos, y ahora ya no pagan pasajes por ir hasta Somotillo, sino que ya les queda más cerca aquí nomás. La farmacia ha hecho valer su nombre en todo el sentido de la palabra, pues ha sido realmente una bendición para los habitantes de Vado Ancho, Santo Tomás y todas las comunidades aledañas, llevando toda una serie de productos farmacéuticos, material de reposición y productos de higiene a precios cómodos y accesibles para el bolsillo de la población. Le agradecemos porque por el apoyo de él, de la Rosario y de Daniel, hemos seguido pues adelante con ellos y le agradecemos pues mucho por la ayuda que los ha dado. La gente antes iban hasta Jomotillo, hoy no, a todo el mundo que aquí viene en Vado Ancho, Santo Tomás, vienen a buscar el medicamento. Estamos mejor pues porque usted sabe que antes no podíamos comprar una pastilla. Bien puesto el nombre, Farmacia La Bendición. Así es. Bien puesto, mire, fue una bendición que el Señor le dio a mi hermana, en que es cierto que trabajando y luchando y con los préstamos que le han dado, entonces ya se ayuda adelante. Los habitantes de las comunidades aledañas hoy reciben el beneficio de este emprendimiento creativo que ha venido a mejorar su calidad de vida, enalteciendo la visión emprendedora de Tania Lizeth y su familia, al igual que miles de familias nicaragüenses que reciben el apoyo del MEFCA para su desarrollo económico. Desde Chinandega, Yair Carrillo, Multinoticias.